Hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es Jorge y tú estás en tu canal Apple Best Review. En este video te tengo que hablar acerca de Cydia. Cydia, la herramienta que es el icono del jailbreak con la cual, si tú tienes Cydia, todos dicen, ah, no manches, tienes jailbreak. Sí, así de lógico suena. ¿Por qué? Porque el jailbreak simplemente es poder entrar a tu dispositivo, poder realizar cambios como nosotros lo estamos haciendo en iOS 11, cosa que nadie había conocido. Todos pensaban que si tenías jailbreak tenías que tener a fuerza Cydia. Y pues bueno, todo ha cambiado porque ya hemos aprendido a instalar los tweaks de forma manual, cosa que antes parecía improbable o poco necesario. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer ahorita y qué es lo que estamos viendo? Coolstar, que es la persona que ha estado desarrollando este jailbreak, el cual lo ha estado actualizando, nos dice que la siguiente beta ya vamos a tener Cydia disponible. ¿Y qué es lo que va a poder hacer Cydia? Pues al parecer sí vamos a poder estar buscando paquetes. Tienes que tener en cuenta que creo que sería lo mejor crear una sola repo en la cual solo estén los paquetes que sirvan en iOS 11. Voy a hacer esta sugerencia y esperamos tener esta repo que tenga todos los paquetes que funcionan en iOS 11. Ahora bien, ¿qué es lo que va a poder hacer? Vamos a poder estar instalando los tweaks, vamos a poder estar eliminándolos. Esto es una vista previa de cómo se vería Cydia en iOS 11. Asimismo, ya va a poder instalar los tweaks como Zeppelin, que como puedes ver, ese fue el que instalaron. Va a poder eliminarlos, va a poder hacer cosas así. Se supone que eso debería salir el día de mañana. Pero mira, lo que está pasando ahorita es que van a crear una red, bueno, van a crear un Cydia únicamente para desarrolladores. Eso va a ser el tema del siguiente video. En este video solo te voy a hablar sobre Cydia, ya me estaba saliendo del tema. Bueno, ¿qué es lo que vas a poder hacer con Cydia? Va a funcionar como si tú estuvieras en iOS 10. Bueno, no te van a funcionar todos los tweaks, pero sí vas a poder estar agregando repos. Vas a poder instalar algún tweak, vas a poder eliminar tus tweaks. Eso sí, me parece que todos los tweaks que hayas instalado desde antes, o sea, en las primeras versiones, vas a tener que eliminarlos manualmente y luego estar trabajando con los tweaks de Cydia. O no sé si estos te vayan a aparecer ahí. Cydia al parecer va a ser completamente funcional. Recuerda, estamos hablando de las primeras betas. Si tú tienes Talknout o si tienes algún otro tipo de jailbreak, vas a tener algún tipo de complicaciones. En caso de que tu jailbreak tú instalas el Liberty OS, tú no vas a tener problemas, simplemente eliminar la aplicación. Si tú te instalaste el de Topanga, sí vas a tener que hacer la eliminación. Más adelante voy a subir el video y quédate muy pendiente sobre todo esto. Al parecer ya vamos a tener Cydia, fecha de lanzamiento se había supuesto que el día 15, pero al parecer únicamente va a ser para desarrolladores, cosa que te voy a traer en el siguiente video. Y bueno, yo te veo en el próximo video.